Desde tiempos inmemoriales, casi todos los hombres hemos procurado que el otro, ese que vemos distinto de nosotros, se nos parezca, que se nos asemeje hasta en las más íntimas creencias e ideas religiosas. Así, hace ya cientos de años, con la conquista de las tierras americanas vino la espada, pero también lo hizo la cruz. Los primeros franciscanos entraron al viejo Tucumán en 1566, y cuando en 1582 Hernando de Lerma fundó la ciudad de Salta, los religiosos franciscanos recibieron en donación el solar en el que actualmente se levanta la iglesia de San Francisco. En la década de 1920, con la labor desplegada por el padre Fray Gabriel Tomasini, adquiere nuevo impulso el trabajo evangelizador que venía desarrollándose en el norte salteño. Y es en los años posteriores cuando se produce la creación de centros misioneros como Misión de San Miguel Arcángel en Tuyunti, Misión de San Francisco en el río Carapari, Misión San José de Yacuy y Misión San Francisco El Cruce en Pichanal, entre otras. Pero ¿cuál es el hoy de aquellas misiones? ¿Cómo desenvuelven sus vidas en ellas sus habitantes? Thank you.
Nosotros hemos apuntado también a otro objetivo, es que un día las comunidades aborígenes tuvieran su propiedad, su tierra. Porque hasta no hace mucho tiempo era algo inconcebible que una comunidad aborígene tuviera el título de la tierra. Más bien era siempre postergado, era siempre rechazado. Difícilmente se podía asentar, ¿no? Porque encontraba dificultades, porque era corrido de un lado, de un lugar a otro. Y entonces nosotros hemos visto también esa necesidad de agruparlos y de buscar la posibilidad cómo conseguir cantidades de terreno, de hectáreas, para que un mañana esa propiedad de ese terreno pasara en propiedad de ellos. Y bueno, después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, ¿no? Hemos logrado eso también, que la comunidad aborigen tenga su propiedad, tenga su tierra. Y en el año 93, el 18 de diciembre, fue la fiesta grande, fue la fiesta inolvidable de la comunidad de Río Carabarí, de Yacuy y de Tuyunti, porque en ese día recibieron su título, recibieron la propiedad de la tierra donde habitaban, donde habitan. Por ejemplo, para hacer una casa así como esta, así, o este, yo puedo hacer olla popular, locro, aquí, 3, 5, 6 changos, que desarme la casa, que ponga otra casa nueva, así trabaja. Pero eso, costumbre, todavía lo tenemos aquí, no se perdió todavía, ojalá que no se pierda, ¿no? Tratamos de que ellos no pierdan lo propio de ellos, en su cultura e incluso en su fe que ellos un pueblo, el guaraní es así profundamente religioso, justamente el carnaval, la Pascua, era una fiesta religiosa. También nosotros le hemos ayudado mucho y hemos intensificado el trabajo agrícola, porque esta etnia guaraní, a diferencia de las demás etnias, tiene en su cultura el campo, el cultivo, sembraban el maíz, ¿no? Entonces nosotros, para dar la posibilidad de una economía familiar, ¿no? Y para que tengan un poco de entrada, para que nos vayan pidiendo todos los días, donde hemos incrementado la acción de la agricultura. Y hemos llegado en Yacuy, donde hay una extensión de 1000 hectáreas, hasta llegar a sembrar 200 hectáreas, ¿no? Con un pequeño equipo de máquinas que primero lo hemos conseguido del gobierno, de la acción social del Ministerio de Bienestar Social de Salta, y que luego nosotros, los franciscanos, hemos comprado un equipo al servicio de las comunidades aborígenes y de los criollos de la zona. Claro, aquí hace falta un tractor para nosotros, para no solamente uno, sino dos tractores hace falta para la comunidad y para que podamos trabajar bien, porque aquí el padre Domingo Torres tiene un tractor, pero por ejemplo yo tengo 17 hectáreas, hay 4 hectáreas para rastreo, sin tronco, y yo tengo que pagar en 60 pesos la hectárea para el Domingo Torres. Y ustedes vieron, en la comunidad de nosotros no hay donde sacar la plata para que podamos pagar todo eso. Son 60 y 4 hectáreas, algunos tienen 10 hectáreas. ¿De dónde saca la gente? Thank you.
Yo nací, me crié acá, hice mis primeros estudios y a través de los estudios que uno asistía a la escuela, que hay dentro de la comunidad, no han quitado la lengua. Un poco es decir que hemos aprendido también la costumbre blanca, pero hemos perdido la lengua. ¿A qué se debe esto? Es que en la escuela no nos permitía hablar el idioma nuestro, el guaraní. En la actualidad el padre que está con nosotros ha sido uno de los directores, maestro, ¿no es cierto?, cuando yo estaba en la escuela. Y él no le gustaba que habláramos en la escuela nuestros propios idiomas, nuestra lengua. Y fue él quien nos quitó. Y a través de eso, todos los jóvenes que actualmente tenemos 30, 40 años, muy poco hablamos el guaraní. Yo aprendí a hablar una vez que me casé con mi señora, que es guaraní. A los 22 años recién aprendí a hablar el idioma. Y ahora, en reconocimiento de eso, nos dijo un día el Padre Domingo, cuando hicimos una reunión, dije, bueno, perdóneme, yo soy uno de los culpables. Yo soy uno de los que le quité la costumbre, la vida quizá de ustedes. Ahora traten de recuperarlo. Se reconoció culpable uno de que fue él que nos quitó, bueno, pero se arrepintió después. Pero no por eso lo rechazamos, sino al contrario. Es uno más de nosotros, porque a mí me vio crecer desde chico. Hasta hoy soy padre de familia y está con nosotros otra vez. Estamos con los jóvenes de hoy, de nombrar un maestro bilingüe. Quizá el próximo año contemos con algunos maestros bilingües y recuperar nuestra cultura. No estamos, es decir, no estamos perdidos, ¿no? Todo ya depende de nosotros, de que nosotros recuperemos y nos identifiquemos tal cual somos, a pesar que los jóvenes ahí les cuesta, pero están tomando la razón de que sí, es bueno recuperar. Chané, siempre chané. Esta es como canto y cuava, en Buray, canto. Carañepea y aniñepea. Esta es como cambio, chenetananeta. Che, cual che canto, un carau, como un caño. Ni cuatín, chava, suapota, jesebe, sebe, ni yere, yere, jesebe, sebe, ni yere, yere. Ni cuatín, jeta, chava, sa, abuete y pache, tu cuantara, tocro, chuachu, ni pota, che, no, pero en checo, tu cuanta. Hay cosas fallando por ahí, chanepia. Ama, chanema, apu, y mi chaleco. Y mi cruce. Pero salla y ne, yo no pilla allá. Pero salla y ne, pero salla y ne, ya no pilla, ya no vengo, pero salla y ne, se yo igual. Nosotros hemos tenido siempre un cierto respeto a las tradiciones ancestrales, culturales que ellos tienen, ¿no? Hoy se insiste mucho en saber respetar las culturas ajenas, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que tener presente. No podemos avasallar o no podemos imponer, sino que tenemos que saber respetar. Naturalmente, la Iglesia va viendo lo que se puede rescatar, ¿no? Purificar, lo mejor, algo que hay que purificar, pero respetando siempre su raíz, ¿no? Antes no nos permitía, nuestro abuelo no permitía que entre los curas franciscanos aquí. Así era Alejandro. No quería que entre porque tenía miedo. Tenía el equipo. Uno entraba aquí y nosotros, los pobrecitos, teníamos miedo. Porque antes nosotros no entregábamos con los blancos, así como ahora. Que a mí nosotros teníamos miedo, así tiene que escapar.
y metes al monte, y hasta que lo puedes dominar, viene otra vez hoy y viene de otra semana hasta que puedes hablar con los caciques, ya se ahí recién nosotros estamos agrupando, hay decir que soy hermoso para enseñarnos, para aprender el castellano, a hablar en castellano, pero antes no. Si no, nuestra abuela, así como le perdía, si murió de 120 años, viejito, tenía teleta, letita. Y no, nunca te utiliza ese pantalón de comer, chilipa, como chilipa. Desnudo, completamente desnudo. Italia bella. Bella Italia, ma te spondi. Tu ritorno di vedere, caramente si comporti, l'hanno preso del piacere. Ese italiano, al mondo, il poeta italiano. Bella Italia, ma te spondi. Pur ritorno di vedere, tremendo che si comporti, l'hanno preso del piacere. Che dice, Italia, io voglio averti, e intanto mi ama, tiene di emozione per venire a verti. Yeah.